La hija, la hija, el otro crimen, señores. Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo. Así se, se expresó la hija adolescente de Leslie Rosado, quien presenció la muerte de su madre mientras sepultaban el cuerpo en el cementerio Jardín Memorial de Santo Domingo Norte. Leslie Rosado. Fue ultimada, como todos los dominicanos saben, de un tiro en la cabeza el pasado sábado por el cabo de la Policía Nacional, Hanley Disla Batista. Cuando se producen sucesos trágicos, asesinatos, atentados, y se ven afectados niños y adolescentes, el proceso de enfrentarse, señores, a la muerte resulta difícil de asimilar, ya que se requieren reajustes vitales propios de esa edad. Hoy quiero analizar justamente qué va a suceder con su hija de 15 años luego de haber presenciado esa muerte. Al tratarse de una muerte imprevisible, o sea, que no se veía venir porque no tenía ninguna enfermedad, y violenta a la vez, entonces, este suceso puede generar en los menores reacciones de estrés postraumático, como por ejemplo, Revivir las escenas una y otra vez. Vivir el hecho con ansiedad, insomnio, miedos, alucinaciones. Si la muerte ha sido súbita, como en este caso, traumática por homicidio, el malestar psicológico, señores, es superior al de una muerte esperada porque se está haciendo en una muerte esperada un duelo anticipatorio. Yo me estoy anticipando ya, porque sé que va a morir. Pero si es drástica, inesperada, entonces ese proceso psicológico es más complejo. En el caso de la hija de 15 años de Leslie Rosado y quien presenció su muerte, estamos frente a un duelo por muerte traumática, que generalmente presenta las siguientes características y que justamente ella la, la mostró eh, en ese día, ¿no? Por ejemplo, las muertes súbitas, como yo decía, son mucho más difíciles de elaborar que otras muertes. Deja al superviviente con una sensación de irrealidad e incredulidad. Se muestra como aturdido. Por eso la jovencita dice, no puedo explicar nada. Yo no tengo palabras. Está completamente aturdida. También un estado de negación en donde no consigue aceptar la muerte ella dice siento que ella sigue aquí no lo acepto ella se quedará conmigo para siempre ¿Eh? puede también producirse una exacerbación de los sentimientos de culpa muy importante esto ay si yo me hubiese quedado a dormir con ella esa noche o oh, si yo hubiese eh, le hubiese dicho algo en el vehículo o oh, si yo hubiese hecho esto o lo otro entonces se quedan todas esas interrogantes en su mente, preocupándola, angustiándola. Necesidad de culpar a alguien, alguna persona de la familia o no, puede suceder. Sentirse victimizados también por el sistema, el estado de inseguridad y criminalidad vigente en la sociedad dominicana, pues es un componente en donde eh, la misma sociedad. Pues es un elemento estresor. Sensación de impotencia, no poder ayudar a su madre. El superviviente también presenta una agitación manifiesta, sensación de lucha, de lucha huida. Es como si estuviera en modo alerta todo el tiempo. El peligro acecha por todas partes. Cree que ella va a morir de la misma manera, de la misma forma. ¿Eh? Son situaciones que ella puede presentar en el futuro. Una necesidad también de entender lo sucedido, qué fue lo que pasó, por qué ocurrió, razones, causas últimas. Desarrollar también una relación dependiente respecto al fallecido, física o psicológica. No quiero que pasen los días ni las noches sin que estés aquí, por ejemplo. Pero frente a todas estas posibles reacciones de estrés postraumático, en el caso de esta adolescente existen condiciones que facilitan una recuperación y un proceso de duelo sano. Miren por qué. Esto puede parecer extraño, pero es así. ¿El ver el cuerpo de su madre muerta le puede ayudar a iniciar el proceso de duelo? Uno puede decir, no, pero es todo lo contrario. Porque al ver a su madre así, eh, muerta y de esa manera, pues eso es que se convierte en el problema mayor no porque significa hacerle frente a lo irreversible de la pérdida, es decir, ya ella está consciente de que su madre murió, de que está muerta. Entonces, eso facilita que ella se recupere más rápido porque ya ese paso lo dio, porque muchos se quedan empantanados y piensan que no, que no se ha muerto, que es imposible, que no, pero al ella verla muerta, ya se da lo que es lo irreversible de la pérdida. Cuando la pérdida también es reconocida, esto puede ayudarla socialmente. Es decir, todos los dominicanos estamos conmocionados con todo esto, lo que ha sucedido, y está nuestro apoyo incondicional. Entonces, esto permite que la persona exprese sus sentimientos abiertamente, ¿verdad? ¿Cómo lo está expresando ella ahí? Y comparta su dolor. Entonces, esto facilita el proceso sano y constructivo, evitando así un duelo complicado. Pero por encima, señores, de todas estas posibles condiciones, permanece esa sensación de abandono que se expresa en sus palabras más sentidas, sus palabras más sentidas, me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo, sus palabras finales y que sellan realmente esa condición de abandono de una hija que ve cómo asesinan a su madre y ese apego en cierto modo que tenía con ella. Entonces tiene que enfrentar su pérdida. Bueno, residentes en el distrito municipal del Rubio, San José de las Matas, anunciaron...